Integrantes de diversas organizaciones sociales y campesinas acudieron hasta el Panteón de los Héroes para recordar la masacre del pasado 15 de junio del 2002 en Curuguatú, donde fallecieron policías y campesinos. Los mismos solicitaron el esclarecimiento de lo ocurrido, como así también el pago de una indemnización para los familiares de los 17 fallecidos. Y como Articulación Curuguatú recordamos este primer aniversario como una fecha simbólica y queremos instalar que el 15 de junio como un día de la lucha por la tierra. Y más que nada también el juicio oral, o sea, toda la lucha que venimos haciendo, no hay pruebas contundentes que aprueben que fueron los campesinos quienes los asesinaron a los policías. Queremos que se esclare el tema de qué fue lo que pasó en Curuguatú, porque el fiscal a cargo solamente busca el culpar a los campesinos de la muerte de los policías y no se busca las razones de la muerte de los campesinos también. Y también queremos la libertad de los presos, porque para nosotros son presos políticos, porque tras esa masacre se le destituyó a un presidente. Y así también queremos la indemnización a las familias víctimas de los campesinos y también de los policías, porque tenemos entendido que los familiares de los policías también no están recibiendo la indemnización. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC TV, Verónica Burgos.